Thank you.
Tremendo Stromzeta de conflictetas loquetas, así es. Y este nivel ya está igual, eh. Si por H por B no es en esta run, pero en este stream sale. Para mí esta run igual. No creo que la merite más.
Bebé actual 10 minutos. Escenario 12-27. Claro, no lo hubiera actualizando, digamos, en tiempo real. Hubo dos runes. O tres. Todas murieron rápido. Bueno, la más larga es 10 minutos. No, creo que hubo una. Una nomás o dos. Esta run ya la pasó, obviamente. Y para mí que esta ya está. Esta es la run del... Sí, ya está, está. Es muy difícil que la pierda. Los dejé limados. 3400 a 2100. Y creo que ahora compraron un aire-aire. Que es el más caro que tenían. Así que ya está. Page. Sí, no, no creo. Tiene que pasar una cosa muy insólita para que se arruine este ron. Encima regalaron el antiaéreo ahí. No, esto ya está. Encima el antiaéreo es re caro, lo voy a dejar en cero. Paraguay, qué robo. Luja los hay, bueno. ¿Cómo robó con esa tirada, no? Chao. 2500, 3000 abajo. 1300.
te dan 200 pesetas. $4.800 versus 200p. Sí, ya está. Recontra. Y encima más en Blue Level 3, que largás con 0, o sea, ya le diezmé su 10.000. Me está recheteando. Esto así, cuando sabés jugar. Igual sí. No es lo mismo, no sé, cualquiera, alguien que haga una manía y tenga que largar el Blue Level 3. Es terrible. No sé. Ahora es diferente, o sea, te dejo un training haber pasado el Blue Level 1, güey. 14. Bueno, vamos a picantear más con este porque ya está ganada la partida. Esto está liquidado. No sé si va para ir a ataque con esto. Me convendría. Vamos a jugar a lo seguro. Ya está. No vamos a inventar nada. Para vos, Vladimir, hacete el picante ahora, Dimitri. Sí, y con Mick. Así. Streameado y con Mick. Para los muchachos rusos refugiados. Chabones se autoperciben en Siria o en Palestina, que tienen que jugar todo refugiado, sin camp, sin Mick, sin audio del juego. Y este podría tirarlo para... Total no pierdo, pierdo 500 pesos nomás. Lo voy a tirar para adelante. Este igual. Pierdo 100 pesos y que... O 300, no me acuerdo con el que perdí. Creo que 300. Parece que me quedaba algo para mover, pero bueno. Si el juego dijo que cedí el turno, cedimos el turno. A ver a quién vas. Ah, mira, me encantó. Tenés una imagen de... haciendo cosplay de la cruz mamada, sí. Y bueno, son las imágenes. Estaba la otra del... que es una captura del stream de Morsa, que no sé qué juego estaba jugando de traducción español, que decía déjame tomar mate. Hay imágenes varias en este stream. Hay un par de runes, no sé de qué categorías, del Road Rush, creo que del 2, que estoy con Yuri haciendo también. Yorio polémico. Bueno, entre 3. Ese antiaéreo es medio falopa, pero entre 3 lo tiene que bajar. Y vamos a proceder. Llegará este, tiene 3, 6, 9, a ver. No, 5. Van a tener que poner la 10 estos dos. Ah, pará, vamos a suprimirlo primero. Vamos a pasar de largo. Vamos a capturar ciudades. Cities y ahora sí procedemos.
sea lo que Dios quiera, Tuki. Entre dos no sé si lo... si lo van a bajar. Igual si lo hieren me sirve. Un tiro cada uno y que quede con menos de 5 de energía. Ya largamos bien. Ya no hay más antiaéreos del lado enemigo, así que ahora es a sus anchas estos. Al tanque insignia enemigo y ya está. Ya es irremontable con el 0P. El famoso hijo y querido 0P. Ese me puede hacer daño, ese tanquecito pedorro. Si tiene buen RNG me baja. El grandote no creo, pero esos dos del costado sí. Si tiene buen RNG me puede ganar. Igual ahora lo bajo con el helicóptero pedorro. Ni siquiera alcanza para el comando. Yo me la comí, tranqui.
Vale la pena comprar uno más, está. Ya con esto está recontra tanqueado. Yo no sé perder tiempo. ¿A quién va a atacar? No le gana a ninguno. Ah, bien, se quedó en el molde. Mejor. Pero bueno, este es el All Units, sí, así es. Por eso movemos, va, yo muevo ahora un montón, digamos, la pintura no mueve nada, no tiene nada, pero bueno. El primerío, Look on the Side, igual me chupo un huevo. Con brevedad ahora. Y te lo va a llevar con el smoke. Y este si usa turn. Oh. No me gusta. Uno por uno. Acelerar porque no tengo nada que perder el helicóptero. No sé si fue negocio. Este no va a llegar ni un pedo para allá. Entonces
siento. Coloco un misilcito más. Este no me importa probarlo porque sale re barato. No es que quiera comprar más unidades, ¿no? Deja de picotear. No sé a qué se refiere con picotear en este contexto. Atacarlo de a poquito. Y pasa que la unidad grosa que el avión ese, yo lo gasté, digamos, el turno que viene va a estar disponible. Que se lo retanquea, digamos. Pero bueno, le estoy haciendo daño a ver si lo puedo matar en este turno. Técnicamente creo que estoy perdiendo más tiempo, porque podría ceder el turno y esperar al que viene. Que sea la marreta con la unidad. No, pasa que entre lo compro y que llega a la zona de acción, pierdo más tiempo. Cuando ya lo puedo tanquear, digamos, con estas giladas chiquititas. Aunque igual es relativo, ¿no? Porque capaz si cedo turno y espero el avión grande, técnicamente es más rápido. Está liquidado, le queda 4 nomás. No, lo voy a tanquear este turno. Esto es el All Units, el Pinto Matute, full tanqueo. No, al contrario, sería lo contrario de amarrete. Estoy gastando, abusando a todas. El amarrete sería... Va, sí, depende de cómo lo mires. Depende de cómo se mire el amarrete, el que gasta todas las unidades. O el que no quiere ceder turno. Bueno, ahí lo tanqué. Con este avión pedorro. 50 minutos y 17 segundos. Casi lo one-shoteé este, creo que debe ser... One-shoteé poquitos igual. O sea, casi one-shoteé, creo que no one-shoteé ninguno, literalmente. O hubo uno. No sé si hubo uno. Ah, el que usa el Any%, digamos. El del speedrun de Any%. El escenario creo que era el 9, el 10, no me acuerdo cuál era. Ese sí lo one-shoteé porque es la misma strat. De Blue Level 1, Blue Level 3. Ir con los dos aviones de derecho y... Y este casi lo one-shoteé, creo que tuve una sola run nomás, antes que esta, que es la de los 10 minutos. Bueno, vamos a actualizar el OBS. Pasado 12. Actualmente escenario 13. ¿5% puede ser? ¿Los últimos 4 escenarios? 16, 4, 8, 12. Sí, el último 25%. Gracias por el jeje, Donal. Vamos a Boquita. Podría probar un poco del 13, pero estoy medio liquidatrex. Solo sé que Cutuye, Pimperio y Orcacha. Sí, yo creo que igual es. Yo creo que se va, a pasar. O sea... Ya pasé más... el 75% y hubo escenarios muy, muy picantes. Particularmente diría que el 2 y el 9 fueron los más cercanos a... Dropeo. A dropeo de la Level 3. No sé si va a haber algo como eso. No, que esté algo desbalanceado, algo mal hecho. Vamos a probar el... poquitito el 13. The Ark of Battle. El 5 estaba
me tuvo de hijo, pero en realidad la Strat la vi rápido. Creo que casi lo one-shoteo. Y después me tuvo de hijo porque perdí como 5 veces más ahí y todas las 40 minutos. No, más, sí, unas 7 veces, no sé. O sea, este fue un escenario raro, así que me tuvo de hijo, pero no me hizo, digamos, no era para, como para dropear, digamos. En cambio el 2 y el 9 sí es para dropear. Creo que era el 9. Rolling Thunder. Porque no le encontré la vuelta, ¿sí? Channel in the Forces. Ah, no, este, Desert Snake. Vamos a ver. De Bukakio. este. Este no era también difícil, pero era re largo. ¿Cómo estamos de plata? No, durísimo. ¿Y este era todo tanque? ¿Había para comprar aviones? No me acuerdo. No, este es durísimo, o sea, re largo. Si era re largo en Blue Level 1. No sé en cuánto lo hizo Kutui este. Pero creo que debe haber sido el más largo que yo hice. Lo sigo Kutui en YouTube y no me tiró el. No sé si lo habrá subido a YouTube todavía, ¿no? Sé que va subiendo gameplays a YouTube. Porque el de Conflict me interesaría verlo, ¿sí? Algunos niveles, qué sé yo, una cosita. Bueno, este, la verdad, este es larguísimo, ¿no? Ni da para. Vamos a hacer un tester. Creo que va un poco atrasado. Sí, sí, está subiendo, digamos, está jugando un juego, vuelve en Twitch jugando un juego y en YouTube se suben otros. Así que sí, se ve que está un poco complicatrix. Este es re largo, 40 minis. No creo. Para mí este es más de hora 20. Y o sea, y el tema, digamos, que la ambigüedad es que si tenés ganas de jugar una partida larga donde sabés que la vas a perder, bueno, técnicamente sí, ¿no? Si ya estás. Ya estás jugado a pasar la campaña, vas a hacer, digamos. Pero viniendo de un mini GG. Y siendo la hora que es. Pero bueno, vamos a chequear. El largo son 5 horas en el Iron Storm. Ese lo tenés que jugar vos todavía, ¿no? No te lo quise nominar para. Porque bueno, he captado las indirectas de que no nomine todos los de Incirriacos de una, ¿no? Pero. Indirecta barra directa, pero. Vi que estaba todavía. Y que no sería el World Advance. Claro, que es catálogo uso. Y hay uno que tiene un nombre que es. Que tenía Saneniaku, no sé, tiene una palabra así, mira, con S. Habían S y N. Que estaba por abajo en una especie de compilado, no sé qué cosa. Ah, catálogo usa. Bueno, que se queda ahí. ¿Y cómo es la política con los multiregión? ¿Van a ser los últimos? O sea, porque el objetivo sería pasarlo del catálogo chino puro, primero. Y luego completarlo con los multiregión. Porque técnicamente los multiregión, o sea, que salieron efectivamente en ambas regiones, son catálogo japonés, güey. O sea, se podría jugar el Aerostorm y considerar su versión japonesa quejiada, digamos. A ver qué compran estos. ¿Ya pasaron la pantalla de comprar? No. Si tienen para comprar aviones, no sé qué carajo es eso. O sea, bombarderos. Sí, ya la pasaron la pantalla y no vi qué carajo compraron. Bueno, eso es lo único bueno de hacer estos testers, porque digamos. Se podría decir que están casi scripteados los comienzos, así de la computadora. Conforme avanza el juego, sí, hay modificaciones en lo que compra, según que tenés vos.
Pero digamos que los primeros 3-4 turnos está como scriptiado, sino un poco más todavía. Si es el mismo juego, no. Si es diferente, sí. Pero la idea es balancear un poco los catálogos. Para empezar a jugar cada 10 chinos, uno yankee, europeo. Ah, hay mucho catálogo japonés, ¿no? Catálogo chino. Supera ampliamente a los otros dos catálogos. Ah, mirá, 700 contra juegos contra 250. Ah, yo pensé que había una especie de mini quest de hacer primero los japoneses. No que había tenido una razón estadística para llevarse a cabo. Y se debería mandarlo igual. El level 3 te obliga mucho a jugar con tu tanque insignia, usualmente, la mayoría de niveles. ¿Cómo carajo lo voy a bajar? No, está muy desbalanceado. Igual como empezaron a acelerar los ritmos de traducción, capaz no sea tan pesado al final. Hay que ver si esos ritmos de traducción van más rápido que tu nivel de jejeadas. No sé, confío más en el avance de las jejeadas que las traducciones, ¿no? O sea, va, qué sé yo, en PlayStation, digamos, no lo sigo puntualmente de foros y cosas así, pero... El FEA 2, White Surge de Platoon, el primer RPG que jugué de Play 1, todavía no ha sido traducido. ¿Qué carajo se supone que tengo que hacer? No tengo ninguno en diario, ni puedo comprar ninguno. Se lo aguantan en las montañas. Sería mi única hipótesis. Igual es complicado aguantar un bombardero. O sea, literalmente es tierra-aire y vos estás con uno que es aire y no tiene bala para... Thank you.
Parece que sigue en esa montaña. Ah, no puse esto. Cobra. Había arrancado muy bien, la verdad. 3000, durísimo. No sé cómo. ¿Qué carajo compran ahora? ¿Otro más? No lo entiendo. Ya está. Aproximadamente 9. La pelea con... Phil Batman, no te vayas. Sí, el momento de retirarse nomás. Hubo un GG. La verdad que este lo veo bastante negativo, este escenario. Puede que sea el de la dropeta. Igual, si me trabo en este escenario, creo que voy a hacer el 14, voy a tratar el 14-15, digamos. Atento ya a tener el 75% de la campaña, ¿no? De última, igual si lo dropeo, capaz lo dropeo
que me quede, digamos, igual, uno solo, ¿sí? Que me quede este, digamos. Pero la verdad es que no le veo la vuelta igual tampoco. Bueno, no hay plata para antiaéreos, no te da ningún antiaéreos, y la computadora revilla larga comprando bombarderos, o sea, ya está, jeje. A menos que me atrinchere las montañas. Otra opción hipotética sería trincherarme acá arriba y que gasten más turnos, mientras yo junto plata, comillas. Muchas comillas, sería un escenario de como 3 horas ese de la strat. Suponiendo que funcione. Cero peso. Bueno, en fin, gracias por pasarse, Donald. Nos estamos viendo.